Hola, buenos días de nuevo, chicos. Buenos días de nuevo. Vamos a la clase de ética. Entonces, en la clase de antropología les había dicho que vamos a aprovechar para hacer las exposiciones que faltaban. Entonces, ahorita sí vamos a aprovechar el tiempo para avanzar de los últimos temas que nos faltan de la clase de ética. Entonces, coloquen ahí como tema el temperamento. En la clase de ética dijo, ¿verdad, profe? En la clase de ética, en la antropología, vamos a continuar con las exposiciones, Yasly, para que para la otra hora usted se prepare. Estén todos puntuales. El que no esté en la exposición de su compañero va a ir disminuyendo puntos también. Así que pila, ¿verdad? Para los que se conectan tarde, después de recreo. Entonces les comparto la pantalla, permítanme. El tema es el temperamento. Y aquí tengo como pregunta clave, ¿cómo reacciona antes de una situación que pueda provocar estrés? Por ejemplo, hablar en público. ¿Cómo reaccionan ustedes? Y aquí tenemos la descripción de lo que es la palabra temperamento. Ok, entonces primero que todo escriban la fecha del día de hoy y me escriben la pregunta. ¿Cómo reaccionan antes de una situación que provoca estrés? Por ejemplo, hablar en público. ¿Algunas personas eso les ocasiona estrés? Vamos a ver, ¿ya contestaron la pregunta? Vamos a escuchar a Denzel. Denzel, ¿cómo reacciona usted ante una situación que provoca estrés? ¿Cómo reacciona? Lo que yo hago, profe, es que primero como que respiro profundo, inhalo y pienso lo que voy a decir. Ajá. Muy bien. ¿Y cómo reacciona usted, Roberto? No le escucha. ¿Escuchan ustedes? Creo que no le escucha. Y ahí. Ajá.
Pues yo reacciono como con ansiedad, pero cuando ya llego a la parte que me provocó el estrés, como que me relajo todo, ya no pienso en nada, pienso solamente frío y cuando ya me pasa es que me pongo como asustado. Muy bien. Bueno, todas las personas tendemos a reaccionar de diferentes maneras, ¿verdad? Algunas personas por los nervios, por ejemplo, cuando les toca hacer, va a hacer una presentación, tal vez sienten nervios, les sudan las manos, sienten ganas hasta de ir al baño, les revuelven todas las emociones, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo lo que es la palabra temperamento o lo que es un temperamento. Se deriva del verbo latín tempera, es decir, combinar. Es el conjunto de características individuales heredadas que determinan las respuestas de afecto y atención de una persona en diversas situaciones. Se relacionan con la manera de ser y la forma de reaccionar los seres humanos. Entonces, me van a describir lo que está aquí con concepto, por favor.
terminaron, jóvenes? No, oh, ok. Levantan la manito cuando termine. Roberto ya terminó. Te escribe rápido, Roberto. Elmer y Luis. Diga, hola. Ay, es que Luis no da la cara. ¿Cómo sigue, profe? Más o menos. Dame pastillas, profe. Bueno, tenemos aquí, lo que es a continuación, ¿verdad? Tenemos los tipos de temperamento. Vamos a ver, la idea de existencia de distintos tipos de temperamento viene desde la antigüedad y se resumen en las teorías. Aquí tenemos las teorías de cuatro humores. Entonces van a describirlas. Lo pueden hacer de manera resumida, ¿verdad?
Vamos a ver, ayuda a leer, Luis, lo que es teoría de la de los cuatro humores. En el siglo IV antes de Cristo, Hipócrita. No le escucha fuerte, como macho. Es que yo también ando enfermo. En el siglo IV antes de Cristo, Hipócrates planteó. No, Hipócrates. Planteó que para tener una buena salud, una persona debía tener equilibrado cuatro fluidos: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, consideradas las sustancias o humores básicos del cuerpo humano. ¿Te diga? Ya terminó, qué rápido. Hasta ahí. No, a ver. ¿Qué entendemos por las teorías de los cuatro humores ustedes? Aquí podemos resaltar que Hipócrates planteó que para tener una buena salud, una persona debía tener equilibrados cuatro fluidos. ¿Cuáles son esos cuatro fluidos? La sangre, la flema, las bilis amarillas y las bilis negras. Y ustedes saben que son las bilis. Vamos a ver. Bueno, las bilis son las que se producen en nuestro estómago. Por ejemplo, la reacción. ¿Cuántos de ustedes han viajado? Creo que la mayoría. Y se ha ido sin desayunar. En transporte, ¿verdad? Más que todo en bus. Ajá. ¿Y a cuántos de ustedes les ha dado vómito en el bus? ¿O no les da? Bueno, a las personas que sí, o por ejemplo en la mañana cuando ustedes se levantan y sienten como pesadez en su estómago, sienten que no, bueno, no han comido nada y vomitan, lo que les salen son las bilis. Es por decirlo así, una liga de pura saliva. Entonces, que esta en alguna manera es una defensa para su cuerpo porque está expulsando algo. Dice aquí, y existen las bilis amarillas y las bilis negras. Eso ya lo tuvieron que haber visto en biología. Consideradas las sustancias de los humores básicos del cuerpo humano. Cada uno de los fluidos representan las características físicas específicas de las personas. Por ejemplo, si alguien era violento, tenía un exceso de bilis amarillas. Para Hipócrates, la teoría de los cuatro humores era una base para trabajar la medicina. Y en tiempo después, algunos pensadores consideraron que las teorías serían útiles para explicar las tendencias conductuales y mentales. Aquí podemos ver las teorías del temperamento básico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? El médico y filósofo Galeno amplió la teoría propuesta de Hipócrates hacia el año 160 después de Cristo. Escribe su obra Temperamentis, donde describe cuatro tipos de personalidad. Aquí podemos ver sanguínea, confiada y alegre, flemática, calmada y nada emocional, colérica, enojada, agresiva, producto de las bilis amarillas. Ajá. Aquí podemos ver la melancólica, triste y sobria, producto de las bilis negras. Ajá. Aquí este es Hipócrates, miren, guapo, ¿verdad? Él, para Galeano, la personalidad. Mira el pro David. Para Galeano, se fue hace muchos años, pobrecito, ya no están ni los huesos, creo. Para Galeano, la personalidad ideal era el resultado de la combinación equilibrada de los cuatro humores. Asimismo, las enfermedades físicas, mentales, eran resultado de un desequilibrio. Les pregunto a ustedes, ¿por qué relaciona lo físico
con también lo que nosotros podemos tener dentro. Les hago una pregunta. Si ustedes ahorita estuvieran mal de salud, estuvieran con un dolor de cabeza, con calentura, ¿cuál sería su reacción? ¿Quisieran estar aquí recibiendo clases? ¿Qué es lo que ustedes quisieran? ¿Ah? ¿Qué quisiera usted? Estar durmiendo, profe. Ah, estar acostado y relajar su mente, relajar su cuerpo, ¿verdad? Entonces, como si su papá lo obliga a que se levante y esté en las clases, su temperamento va a cambiar, ¿verdad? Va a estar arrogante, va a estar sin ganas, sin actitud de poder hacer las cosas. Entonces, todo eso depende de nuestra salud, también física como emocional. O, por ejemplo, creo que todos en la vida en algún momento, profe, el corazón duele. ¿Creen ustedes? Les hago una pregunta, ¿el corazón duele? ¿Les ha dolido el corazón alguna vez? Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, a veces sentimos que nos duele el corazón, ¿verdad? ¿O no han sentido? ¿No han perdido a nadie, querido? Bueno, el corazón no duele a ustedes, pero lo que sí es nuestras emociones, ¿verdad? Y sí, por eso todas las emociones sí van a dar a nuestro corazón. Por eso hay que tener cuidado, por eso es que se dan los paros cardíacos, e incluso el corazón es el que nos bombea, ¿verdad? La sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque depende de cómo nosotros estemos físicamente, es como nosotros nos vamos a desenvolver, repito nuevamente. Ahora vamos a ver aquí. ¿Aquí qué quiere decir temperamento sanguíneo? Las personas con este tipo de temperamento, las personas con este tipo de temperamento son descritas como optimistas, comunicativas, arriesgadas, creativas y alegres. Se caracterizan por tener una alta sensibilidad y ser muy extrovertidas. Además, son fantásticos animadores y pueden destacar en la industria del entretenimiento. Vamos a ver, entre ustedes, ¿quién creen ustedes que pueda tener este temperamento sanguíneo? Vamos a ver, ¿a quién? De los que ustedes han conocido durante este año y los años anteriores, ¿quién podemos categorizar con este tipo de temperamento? Vamos a ver, a nadie. Nadie se identifica con este. Una persona con temperamento sanguíneo. A Elmer, profe. ¿Por qué? Porque cuando yo no quiero hacer tareas, él me motiva. Ajá, entonces todos necesitamos a un Elmer, porque los que no, le hay que hacer una copia del mismo. Bueno, no, un broma. Una persona con temperamento sanguíneo es una persona que siempre está positiva. Por ejemplo, yo creo que las características también de Roberto, él es una persona, yo lo categorizo así, ¿verdad? Con temperamento sanguíneo. No sé, Yaslin, ¿qué dirás? Si será lo mismo. ¿Por qué? Porque él es muy optimista, es un buen animador. Creo que ustedes lo han visto, ¿verdad? Cuando las actividades, él está ahí motivado. También, pues, no sé, las demás características, ¿verdad? Porque una persona con temperamento sanguíneo también tiende a la soledad, le resulta desagradable, prefiere estar en contacto con otros individuos, no le gusta la soledad, en pocas palabras. Al tomar decisiones, la mayoría de los casos se basa más en los sentimientos que en la reflexión. Por ejemplo, a veces nosotros tomamos decisiones no porque nos guste, sino que tal vez porque no queremos dañar a otro, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ya están en una etapa de la adolescencia, ya más bien van a ir a la universidad, y a todos me van a decir, uy, profe, yo no. ¿Todos se han enamorado en algún momento? ¿Han sentido atracción? Sí, ¿verdad? Ajá. Y cuando ustedes ya no quieren estar con esa persona, es mejor decírselo, ¿verdad? O muchas veces están con esa persona por tener lo que es este temperamento. Miren, ese es un problema. Que ustedes no reflexionan, no piensan en sí mismos, sino que piensan en lo que van a sentir los demás. Ajá, entre sus defectos se destacan que son indisciplinados, por eso son vistos como gente de poca confianza. Miren, aquí ya no cabe resaltar a Roberto, solamente lo primero.
asignarles una responsabilidad laboral. Además, pueden ser desorganizados y siempre están en movimiento. ¿A qué se refiere con eso? También es una persona muy hiperactiva, ¿verdad? Por ejemplo, creo que ustedes han visto, más que todo cuando están los primitos, sobrinitos, que hay algunos que son tranquilos, que les encanta dormir, pero hay otros que son hiperactivos, ¿verdad? Que no se pueden estar quietos, que necesitan estar en movimiento. Entonces aquí hay una mezcla de temperamento sanguíneo. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades? Todas las personas tenemos fortalezas y tenemos debilidades. ¿Cuáles son las fortalezas de una persona de un carácter temperamento sanguíneo? Atento, seguro, entusiasta, extrovertido, comunicativo, cálido y amistoso. También inestable, exagerado, egocéntrico. ¿Qué es egocéntrico? En el decir, yo puedo, yo lo hago, solo yo. Improductivo, desorganizado, interdisciplinado. Estas son las características o las debilidades, ¿verdad? Como todas las personas, tenemos fortalezas y debilidades. Y es muy importante ustedes que las podamos distinguir, porque, por ejemplo, cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, les preguntan, dígame cuáles son sus fortalezas. Entonces yo puedo decir, mis fortalezas son mis cualidades, en pocas palabras. Soy una persona productiva, me gusta trabajar en equipo, etc. Y algunas debilidades pueden ser, hay personas que no les gusta trabajar en equipo, o que son muy hiperactivos y que no pueden estar en un solo lugar. Entonces, ahora vamos a ver el temperamento colérico, pero creo que no han terminado de copiar eso. Entonces, se los voy a dejar aquí por un momento. ¿Ok?
Terminaron, jóvenes. Elmer y Luis ya terminaron. Ok, entonces creo que lo primero ya lo describieron. Ahora voy a bajar un poco. Sí, ya terminé. Y van a escribir temperamento colérico. Las personas con este temperamento son rápidas y activas en sus decisiones, orientadas a objetivos. Se caracterizan por ser independientes, inteligentes, analíticas o lógicas. Al igual que el temperamento sanguíneo, son extrovertidos en menor intensidad. El colérico siempre debe tener en mente la mente ocupada. Además, adopta posiciones definidas frente a distintas situaciones, por lo cual suele verlas organizando marchas de justicia social. Demuestra poco aprecio por la música y el arte, la profesión. Y también dice liderazgo, motivación y productividad de las ideas de ellos. ¿Van a tomar nota de ellos, chicos? Una vez que terminen, me levantan la manito, por favor. Terminó Luis. Sí. Qué raro. Tome agua, profe, tome agua pingüino para que se le quite eso. ¿Agua qué? Agua pingüino. ¿Qué es eso? Agua pingüino. La venden en San Pedro. Vaya, búsquelo ahí. Ah. Bueno, el que vaya terminando se puede ir a receso. Solamente me terminan el cuadro. Aquí ya lo va. De la fortaleza y de la debilidad. Las fortalezas son, es líder, es práctico, visionario, determinado, voluntarioso, independiente. Tenemos también irascible, sarcástico, rencoroso, dominante, impetuoso, frío y cruel.
que Yalin. Adiós, profe. Ya terminaron de evidenciar. Ok. David, lo veo escribiendo aún.